dentro y que también me sea un poco. Pero ¿por qué he salido con nosotros? Porque soy persona, tenéis una mente privilegiada. Una mente que sea necesaria para tener una forma perfecta. Y sabéis distinguir cada elemento a qué se refiere. Sabéis que ahí está mi casa, que es una dirección, que es una descripción, etc. Pero lo que pasa es que una máquina no sabe distinguir esto. Más cerca, ¿no? Oh, qué bien, suena así. Una máquina tiene esto más complicado. Bueno, está el tema de procesamiento natural de lenguaje. Alguien de aquí, sé que hay muchos informáticos en la sala, ¿alguien ha hecho procesamiento natural de lenguaje o algo así? ¿Una materia de inteligencia artificial? Bueno, es un coñazo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos para que la máquina entienda un poco mejor esto es la base que las máquinas están complejísimas. Esto de lo que veo, se me acordó un poco de esto, fue Tim Berners-Lee, que sabéis que es el inventor de la cosa de la web y todas esas cosas. Y dice, oye, mira, la web está fantástica, está genial, había hecho un montón de documentos web que está genial, está fantástico. Pero dice, oye, aquí tenemos mucho texto en lenguaje humano, pero no tenemos datos como datos, no tenemos cosas que puedan leer las máquinas. Las máquinas no saben diferenciar en un texto que apenas está con una persona, un ser humano, una fecha, este dato, un precio de una tienda online, por ejemplo. Entonces, para eso está el tema de la web semántica. Bueno, tengo aquí unos cuantos ejemplos sobre eso, la web semántica, cosas que se pueden hacer. Vale, el esquema lo explico, es un documento que es procesado por una máquina puede pues, relacionar documentos entre sí, a nivel gráfico, es otro documento con una flecha que se mantiene. Por ejemplo, puede mejorar las búsquedas. En este caso, pues tengo una hamburger de 40 minutos que tiene 125 calorías y ese dato me sale directamente en Google. Yo quiero estar en Google una hamburguesa que tenga menos de 100 calorías, porque yo quiero estar sanote. También el tercer elemento, podemos juntar varios documentos y generar otro documento, otro dato. Por ejemplo, hay una charla muy buena de TED, de una persona que relaciona entre sí documentos de enfermedades, de población de distintos países, y obtiene resultados sobre cuestiones del tercer mundo bastante interesantes. Aquí uno no lo recuerdo muy bien, no podría comentarlo. Y también está el tema de la accesibilidad. Las personas ciegas usan screen readers y la web semántica puede mejorar el acceso a toda esta información. HTML incluye ciertos elementos de marcado semántico, pero no incluye elementos completos, incluye cosas así muy estructurales. Esto es una cabecera, esto es un menú, no sé qué. La cosa más concreta, ahora mismo tenemos tres casi estándares, que ninguno llega a ser estándar todavía, que son estos. El primero es el esquema.org, que es uno que desde hace un año pues, está ahí Google, Bing y Yahoo están diciendo, venga, este. Luego está Microformats, que se diferencia porque es el más fácil de todos, ya de qué voy a hablar, porque las cosas las queremos fácil y rápido. Y está el RDF, que es el que empezó el WTC. Bueno, supongo que como siempre se va a tirar muchos años así, bueno, venga, vamos, sí, no, esto es un borrado, no, venga, lo sacamos, venga, ¿no? Que, bueno, ahora pongo una semántica pequeña de o sea, una semántica, un código pequeño de cómo se representaría cada uno, veis que el primero y el último es muy XML, hay que tener cierto conocimiento técnico, pero el microformato pues es más entendible, y ese es el que voy a aplicar. Voy a explicar cómo podemos decir, cómo marcar un microformato, qué es una persona. Voy a hablar un poquito de HTML, ¿vale? Creo que, bueno, tiene unos conceptos básicos de HTML, son etiquetas diff y etiquetas spam. Lo primero que hago es que meto entre dos diff, digo, oye, esto de aquí va a ser una VK. Todo lo que meta aquí dentro va a ser datos de una tarjeta de contacto. Como un contacto de cualquier software de calendario es exactamente igual. Empezamos. Me llamo Fran Torres. Y ese Fran Torres, que es mi nombre, lo meto entre los spam y le digo class fn. Fn
significa formato name. O sea, es mi nombre formal, nombre y apellido, super guay. Si seguimos, le digo, oye, esta es mi URL. Y va a tomar la URL de la chat, ¿vale? Por cierto, aquí abajo pongo un enlace, si me voy a comentarlo antes. Aquí podéis, como esto es una flashtag, esto es rapidito, hay que chistear. No tengo tiempo a dar estos ejemplos muy rápido, así que en esa web podéis ver más contenido, crear un poquito de contenido para que veáis ejemplitos sobre esto. Como soy persona, también vivo en algún sitio y le digo, oye, vamos a crear una ficha que diga dónde estoy. Si empieza con el address, es todo muy inglés, y le digo localidad, que nada. Nombre del país, España. Ya estoy localizado para toda la vida. Y el email, pues. Lo que pasa, esta información pues, se puede procesar por buscadores, incluso se puede agregar directamente a estos software de calendario, la tarjeta de contacto, el móvil con la música de tal cual que tiene. Y esta diapositiva, si os fijáis, tiene un pequeño cambio. En este hablo sobre personas y en este hablo sobre organizaciones. Porque lo mismo que se hace con personas, se hace con organizaciones. Lo único que cambio es que le digo, arriba en el nombre, le digo ORG. Esto de lo que estoy hablando es una organización. Y también voy a enseñar temas de eventos, porque claro, está invitado a mi calendario a mi cumpleaños, pues querréis saber cómo decir en internet que esto va a ser mi cumpleaños. Tengo una cosa tipo event, perfecto, sumario, cumpleaños, genial, URL, la que sea, la dirección web de mi cumpleaños, luego está el location, y es lo mismo, ADR, Granada, España, Locality, Continuo, perfecto, esto por favor, mirad mejor los ejemplos que tengo en la web, porque es plata, y esto es rapidico, rapidico, algo que me tiro. Y este de aquí es un especial de los eventos que la fecha es la que empieza. Puede ser hoy, realmente es 12 de hoy, pero bueno, yo he puesto ahí. Con tema de accesibilidad, esto último de la tertulia, solo quería comentar que se puede escribir en distintos formatos, ¿vale? Este sería el formato con el que empezó el estándar. Este sería un formato que canalice la fecha en ISO tipo, no sé qué, un rollo que te vea, y luego este tiene que se hace con HTML5, que necesita de no sé qué, te metes la fecha, súper perfecto, súper guay, súper accesible. Pero resulta que la BBC dijo, oye, no vamos a usar más microformas porque la BBR nos da un problema. Entonces está ahí el tema. Y luego tenemos que tener un microformato, pues podéis hacer recetas. ¿Sabéis cuando aparece en Google, os metéis y sale la estadística esta? Esta cosa tiene 5 estrellitas de 5 o 3 de 3. Pues así con el HTML, haciendo el producto, para poner 3 de 3 y todas esas cosas. Y también tengo una última cosa, que es poner los enlaces. Una especie de relación, por ejemplo. Un enlace, digamos, yo en mi página web tengo un enlace a la web de un amigo y le digo, oye, este tío es amigo. Red, fíjense. O este enlace, no lo sigas, no por. O este enlace es el autor de esto que hay aquí escrito. Autor. O este enlace va a la licencia del contenido. Licencia. Esto es súper lógico, súper guay. Este sería mi cumpleaños. Ya con microformato lo tenéis en la web. Lo podéis ver. Tengo ahí una foto que aparezco disfrazado de Mercury. Está genial. En la parte de la izquierda tenéis lo que sería la web. Y en la derecha, un software que me ha cogido los microformatos, ¿vale? Fijáis que coge la dirección, coge mi persona y coge el evento. Y ya está, nada, que os microinformaticéis y que disfrutéis de todo el día como queda aquí. Muchas gracias.